bueno que están con nosotros en una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión, un compendio ponderado de las informaciones más importantes que han caído a nivel nacional e internacional hasta este momento. Yo soy Edmundo Ledesma, para mí es todo un placer compartir con ustedes la actualidad. Hoy, a última hora, me enteré de que don Freddy Sandoval no va a estar con nosotros, don Leo está por su San Juan, pero no importa porque yo hoy tengo un invitado especial. El reconocido economista Iván ONG Cortiñas, con quien voy a aprovechar esta oportunidad para hablar ampliamente de lo que ha sido la economía, no solamente en el ámbito nacional sino también internacional, las perspectivas que tenemos para el próximo año y al final, por supuesto, algo de política, o bastante de política, porque al fin y al cabo la propia economía es parte fundamental del el quehacer político. Dice, cómo está usted? Caramba, qué bueno, Edmundo, que estamos nueva vez en tu programa. Creo que esta es la segunda vez. Y qué bien que sea al mediodía, ¿no? En meridiano. Un poco partiendo el día en dos. Así es. Lo que yo espero es que usted no me parta en dos a mí. No, no, por supuesto que no, por supuesto que no. Te demasiado para Mire. Quiero como empezar, más que analizar el año, como tenemos una hora para hablar, quiero hacer como una especie de recorrido de lo que ha sido el quehacer económico de la República Dominicana y el mundo desde el 2020 hacia acá, para ver qué tanto ha impactado la economía mundial desde el 20 para acá y qué tanto tanto aciertos o errores se han cometido en materia de política económica de parte de este gobierno para encontrarnos con la situación que tenemos ahora, del porqué de las cosas. Yo le pregunto del 20 al acá primero en el ámbito internacional, ¿qué es lo que ha pasado? Qué interesante tu pregunta, Edmundo, porque esto me permite hacer un relato o al menos construir un relato eh, acerca de una expresión que han acuñado el relato oficial que lo encabeza incluso el propio presidente de la República, el presidente Luis Abinader, cuando ha afirmado que a él le ha tocado gobernar en los tiempos más difíciles del último siglo. Esta es una aseveración, una afirmación comprometedora porque está dicha por un presidente de un país. Y eh, debe ser palabras casi sagradas cuando a ese nivel un ciudadano emite una opinión tan absoluta, tan categórica. Y entonces, cuando él la pronunció, yo quise hacer un examen de esa expresión. Y ahora que usted me pregunta, Edmundo, sobre este contexto internacional, cómo ha estado influyendo desde el año 2020 hacia acá. Este justo he llegado a la conclusión de que el discurso oficial ha construido un mito sobre estos impactos negativos que ha tenido el entorno internacional sobre la economía dominicana. Y cuando hablamos del entorno internacional, bueno, me refiero desde el COVID, estoy hablando de la pandemia por el coronavirus, el COVID-19, luego la crisis de los contenedores posteriormente el tema del cierre de las economías, eh, economías clave en el mundo como la China, como la norteamericana, buena parte del de continente europeo y también la de la República Dominicana. Entonces, en esa situación hubo un impacto en todas las economías del mundo, un impacto negativo, que nadie puede, digamos, eh, soslayarlo. Y luego han venido otros acontecimientos que han influido también en el desempeño económico, como es el caso del enfrentamiento bélico entre eh, Rusia eh, y Ucrania, y más recientemente el tema de Israel contra eh, los palestinos de la Franja de Gaza, y más localmente la situación internacional entre Dominicana y el vecino país Haití. Ese es, en resumen, diría yo, los eventos más importantes que han incidido en la economía dominicana desde el 2020 para acá. Si hacemos una medición económica de ese impacto negativo, que reconozco que ha tenido un impacto negativo, yo he llegado a la conclusión que no más del 7% del PIB ha sido el impacto negativo que han tenido estos eventos sobre la economía dominicana. Y entonces, al decir que eh, ha tenido alrededor de ese 7%, y, y el de ellos, el más importante ha sido el del COVID, que probablemente ha tenido un impacto de en torno al 4% del PIB. Entonces, y en el mejor de los casos, un 5%, siendo generoso. Uno se pregunta: ¿han sido esos impactos eh, mayores que otros impactos en la historia económica reciente de la República Dominicana como para poder decir, como dijo el presidente de la República, que este, le ha tocado manejar? su gobierno en los momentos más difíciles del último siglo, mi respuesta es no. Y como mi respuesta es no puedo decir entonces que es un mito esta afirmación del presidente nuestro, el señor Luis Abinader. ¿Y por qué es un mito? Porque bueno, mira, ¿cuál es el precedente más inmediato que tenemos nosotros los dominicanos de crisis económica? ...previo a la pandemia del COVID-19. La crisis del 2007-2008, la crisis internacional. Sí, esa fue una crisis internacional. Y la crisis bancaria. Exacto. Pero en los locales, la crisis bancaria... ...2002-2003 okay, claro. hasta el 2004. Así es. Pues mira, esas, esa crisis bancaria... ...del sistema dominicano, del sistema financiero dominicano... ...produjo un impacto negativo... ...en cifras conservadoras de un 15% del BIT y en cifras elaboradas por la Comisión Económica para América, América Latina, la CEPAL, de un 20%. Cualquiera de los dos números que usted seleccione, el 15 o el 20, es mucho a poco superior al 7%, y para ser generoso, el 8% del impacto de toda la crisis junta que ha manejado este gobierno, una parte con el COVID, porque otra parte la manejó el licenciado Danilo Medina, el expresidente de la República, y otra... Las otras le ha tocado manejarla de alguna manera, pero son crisis menores, el presidente Luis Abinader. Entonces, como puede ver, no tiene fundamento. Y si yo hago una comparación de la crisis financiera internacional con respecto al COVID, ¿qué, qué, 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 ¿cómo se compara? Mira, en la República Dominicana no se ha medido eh, en términos, porque el impacto fue más bien en términos, digamos, de los precios. Los precios, que usted recordará, hizo que el precio del barril de petróleo se situara hasta, hasta 145 dólares el barril y en el caso dominicano el mayor impacto tuvo en el tema de contraer la economía dominicana. La contrajo. Si la medimos por el PIB, es decir, en cuánto se contrajo el PIB eh, eh, en, para esos tiempos, pues algunos puntos porcentuales se redujo. Y eso, bueno, es un impacto negativo. Eh, Okay. Eh, eh, pero no fue superior a la acumulación de los impactos negativos de estas crisis eh, que han acontecido ¿No en de la, la de economía dominicana. Como la de la, la bancaria? Eh, en, en, es menor que la bancaria del 2003-2004 y menor que la del COVID y okay. otros eventos que han, o, han ocasionado e han impactado en la okay. economía dominicana. Ese sería yo, diría yo, el resumen apretado que pudiera hacer a, en, en torno a cómo han influido aquellos eventos de trascendencia ¿no? en la vida nacional. Reitero, no estoy desconociendo que el gobierno actual haya, no se esté manejando con, alguno, a, a, con niveles de estrés ocasionados por estos eventos que ya he mencionado. Pero lo que no puedo yo eh, comulgar es con el hecho de decir que ha sido el periodo, el momento más difícil del último siglo estamos hablando de 100 años Edmundo no estamos hablando de, de los últimos 10 años o 15 años no, entonces por eso que creo que es exagerada eh, la expresión del presidente nuestro el señor Luis Abinader entonces yo le pregunto en materia de complejidad porque una, una, una crisis puede ser más profunda que otra pero por una razón más fácil de manejar entonces en, en materia de complejidad ¿Cuál de esas tres crisis es más difícil? Para, para mí la crisis bancaria del 2003. Eh, primero porque fue local. Y al ser local, este, usted no puede atribuirle culpas o causales al, al, a variables exógenas fuera de, de, de tu control. Sino que explotó en, en, en nuestras narices y ese impacto negativo, pues... Eh, Repercuten más porque afecta a sectores sensibles de la economía. La metástasis del cáncer, en este caso de la crisis, eh, 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 es interna, no, es, no, no tiene un origen externo. Okay. Y eh, como aquellas crisis, por ejemplo la del 2008-2009, se originan en Estados Unidos, ellos tuvieron la manera de, de sortearla. Eh, por su capacidad que tiene de economía líder en el mundo. En el caso nuestro, no podía venir otra economía del mundo a, a, a sortearla, teníamos nosotros que sortearla. Con un agravante, el país no tenía precedentes de manejar una crisis de esa naturaleza, de esa dimensión. Y entonces nosotros, el equipo de hombres y mujeres, de profesionales, economistas y otros funcionarios que acompañamos a Leonel Fernández, no solamente en su primer periodo de gobierno, sino en el 2004, que fue cuando heredó la crisis, la recibió, la heredó, la gerenciamos, le pusimos un stop, la controlamos y la superamos. Así fue. Y al punto que luego la economía, a partir del año 2005, comenzó a transitar por un sendero de expansión económica, de recuperación económica, de crecimiento en todas las variables en forma positiva y de. Algo mejor aún del desmonte de la pobreza. He escuchado en varias ocasiones, incluyendo en el día de hoy, al presidente decir que ellos han pasado con buena nota todo este tránsito de crisis y que incluso organismos internacionales lo valoran como que han manejado de manera adecuada la crisis y que incluso la crítica que está haciendo la oposición es parte de la política y parte del proceso electoral. Mira, este, estamos cerrando el año 2023. ¿Y qué mejor momento para responder esa pregunta y articularla con este cierre del año? Eh, estamos apenas faltando más o menos dos semanas para concluir el año. ¿Y qué resulta? Yo catalogo el año 2023 como un año eh, de cambio sin menudo. Un cambio sin menudo en el sentido de que... Las autoridades prometieron un crecimiento económico de 4.50% para el año 2023 y en el mejor de los casos vamos a crecer en 2.7%. Pero las propias autoridades ya admiten que creceríamos 2.5%. Por lo tanto, si crecemos 2.5 o 2.7, siempre será menor que la estimación original, que la eh, comparación con el crecimiento potencial que tiene la economía, que es 5.5%, pero no solamente eso, sino que las autoridades han reestimado el tamaño de la economía, el comportamiento de la economía, cinco veces. Entonces, ese revés del cambio se traduce en que no produce menudo, es decir, no le deja beneficios a la población. ¿Y por qué no le deja beneficios a la población? Porque viene entonces el tema inflacionario. La inflación de los alimentos en este año 2023 va a superar el 7%. Quiere decir el grupo de bienes y servicios, especialmente bienes, más importante de la canasta básica familiar, que son, que es la comida. ¿no? Que, especialmente para la gente pobre. Exactamente, que destina no menos del 35% de sus ingresos a comprar comida. Lo que significa entonces que el hecho de que la inflación de, lo, de la comida haya aumentado en un 7% del 2023 es lo que el, el principal soporte de mi afirmación en cuanto a que estamos viviendo un cambio sin menudo en el, el, al cierre del año 2023. Otra variable que fundamenta esta expresión del cambio sin menudo es el hecho de que el precio del dinero bancario, es decir, la tasa de interés, hoy es más alta que. Cuando la tasa de política monetaria comenzó a descender eh, en, en junio de, de este año. Usted sabe que la tasa de política monetaria se redujo de 8.5%, actualmente a 7%. Pero, ¿qué ha pasado con la tasa de interés de los bancos? Es decir, el precio del dinero, de los usuarios, del que va a comprar un carro y toma un préstamo, el que solicita un préstamo, un financiamiento para adquirir una vivienda o un pequeño negocio que. La tasa de interés activa de los bancos es más alta que cuando la tasa de interés eh, comenzó a bajar de parte del Banco Central. Entonces, ¿qué hace eso? Que le quita el menudo... En otras palabras, el, eh, eh, el mensaje que envía el Banco Central con la tasa de interés de referencia no lo ha asumido la banca, sino no que va, lo, ha dejado, lo han dejado alto. El efecto de demostración no se ha logrado. El efecto de transmisión no se ha logrado desde la reducción de la tasa de referencia del Banco Central hacia la banca. Y no se ha logrado por varias razones. Dos de ellas, que a mi juicio son las principales, es que todavía la banca tiene expectativas inflacionarias. Es decir, los dueños del banco entienden que el tema inflacionario no está totalmente controlado y lo demuestra el hecho de que la inflación subyacente en los primeros 11 meses de este año supera el 4.48%. Y la inflación de la comida supera el 7%. Y por otro lado, ellos no han traspasado... Usted dice, para que el público entienda, inflación subyacente. Se refiere a aquellos productos que eh, sus precios no están fijados administrativamente y, y que no son volátiles como por ejemplo los precios de la gasolina, que están fijados administrativamente, porque es la autoridad de industria y comercio que semanalmente dice el precio del combustible va a ser de los combustibles, va a ser a tanto, a tanto y a tanto, por ejemplo, que es un producto sensible ¿no? por su vinculación con toda la economía, el transporte de pasajeros, el transporte de mercadería. Y el otro punto, que el sector financiero no lo ha asumido, eh, como buena noticia para ellos bajar la tasa de interés, es el hecho de que este, como ellos han, no han obtenido suficientes beneficios, han querido anclar mejores beneficios para el año 2023, un poco para protegerse de este movimiento alcista de la tasa de cambio, que ha venido deteriorándose en las últimas semanas, el tipo de cambio que está ya próximo. Eh, a eh, alcanzar el 2% de depreciación en todo el año 2021. Que de acuerdo a una información, una declaración que dio en este fin de semana el, el presidente Leonel Fernández, está establecido en el presupuesto que va a ser 60 por 1, una depreciación de un 6%. ¿A qué se debe ese nivel de depreciación? Que implica inflación, por supuesto. Sí, sí, bueno, en el programa monetario, así como el del presupuesto de la Nación, se, las autoridades han estipulado. Que el tipo de cambio se va a situar en algún momento del año 2024 en 60 por 1. Eso es una previsión que hacen las autoridades en función de lo que ellos prevén que va a acontecer en el año 2024. Déjame decirte, Edmundo, y aquí voy a hacer tal vez un paréntesis, porque yo quería concluir, no sé cómo tú lo prefieras, yo quería concluir con, con los fundamentos que me dan pie a mí a afirmar y decir que estamos frente a un cambio sin menudo. Y prefiero concluirlo, solamente me falta un aspecto para entrar en la cómo, otra cómo, materia. Cómo. El otro punto que, que fundamenta esta expresión del cambio sin menudo tiene que ver con que hoy día los dominicanos, ahora en Navidad, ahora en la, en la, en la época más esperada del pueblo dominicano, tienen menos dinero en los bolsillos, en sus manos, que, eh, el año, que en diciembre del 2022 y que en diciembre del 2021. O para ser más propio, tiene la misma cantidad de dinero que en diciembre del 2021 y menos dinero que en diciembre del 2022. Y, pero eso es eh, una mala señal, porque el hecho de que hoy día los ciudadanos dominicanos tengan menos dinero en sus bolsillos, en sus hogares, ante una inflación acumulada que lleva alrededor de un 33% la de la comida en los últimos años, del 2020 hacia acá, significa muy alta. muy alta, la más alta. Eh, esos niveles de dos dígitos solamente se conocían en la época de Hipólito Mejía. Entonces, incremento de precios y poco dinero es como una bomba de tiempo en las manos del pobre, de los huaguahuas. Hua. Entonces, esa es la razón por la cual, esas tres razones son los fundamentos que yo expreso para afirmar que estamos frente a un cambio. Sin menudo en la economía dominicana al cierre del año 2023. Vamos a una pausa y a la vuelta seguimos comentando de estos temas de interés económico. Continuamos en EN Meridiano y esta interesante oh. entrevista con el economista Iván U N. G. Cortiña. Se quedó en el aire. La razón de por qué la el tipo de cambio va a sufrir una, de, una depreciación de un 6% y se establece en el presupuesto que se estará a 60 por uno. ¿Por qué? Bueno, mira, el año 2024 es un año que, 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 que es simbólico y, y, y debe ser, digamos, examinado con cuidado. Porque estamos hablando de que es un año electoral. Por lo tanto, no es un año común, como son el resto de los años, cuando estamos hablando de un cuatrienio. Y en este caso es más especial porque el panorama político no parece definido. Sabemos que de manera cierta van a haber dos elecciones. La de febrero, que son las municipales, y la de, ma la de mayo, que es la presidencial. Pero de la de mayo puede derivarse una tercera para junio. Este, al no estar definido el escenario, los agentes económicos y el público saben que es muy posible que eso acontezca, esos tres posibles escenarios. Estamos hablando de que la mitad del año prácticamente el país, la economía va a estar influenciada por el activismo político. ¿Y qué resulta? En los últimos seis procesos electorales de la República Dominicana, estoy hablando... Desde el año 2000 hacia acá, de los seis, en cinco, la economía del año electoral ha sido más mala que la economía del año anterior. Y solo en un proceso, la economía fue mejor en el año electoral que en el año anterior. ¿Y usted sabe cuándo ocurrió eso? En el año 2004. ¿Y por qué ocurrió eso? Porque en el 2003 la economía colapsó con, con la administración de Hipólito Mejía. Y luego llegó Leonel Fernández en el 2004, eh, la economía empezó a recuperarse y, y terminó siendo positiva. Porque los agentes económicos El público veían que iba a ganar Leónel Fernández. Y recuérdate que la, hasta la tasa de cambio del dólar se recuperó a antes de Leonel Fernández asumir el cargo, pero después que él que fue anunciado como ganador. Entonces, los precedentes que tenemos en la República Dominicana indican que el año electoral influye en el desempeño económico del país e influye de manera negativa. Quiere decir que el comportamiento de la economía en las elecciones es menor, está en desmejoría con respecto al año anterior, al año previo. Entonces, previsiblemente uno pudiera decir... Ante un 2024 en donde existe el escenario de la posibilidad de tres elecciones o de tres momentos no electorales, que nos pasemos seis meses en ese proceso de discusiones y de competencia entre los partidos y candidatos, afecte negativamente al desempeño económico y por lo tanto al tipo de cambio. Pero no solamente al tipo de cambio, sino al comportamiento del PIB y de la propia inflación y de la propia eh, eh, generación de empleo y de la tasa de interés de la que hemos estado hablando en, esta, en este programa. Por lo tanto, las expectativas que uno pudiera tener con relación al 2024, luego de estar cerrando un año 2023 con un cambio sin menudo, eh, a mí no me parecen del todo ciertas ante este hecho que acabo de, de describir. Un poquito vuelvo para atrás. En el 2020 tuvimos un crecimiento negativo, 6.7 me parece. Luego... En el 2020 hubo un rebote, que en sí crecimos alrededor de un 4.7%. En el 2022 crecimos un 4.9%, si no me equivoco. Ese rebote y ese desempeño relativamente bueno del 2022, ¿a qué se debió la política monetaria la política fiscal? ¿A combinación qué? Bueno, a una combinación de muchos factores: el monetario, el fiscal. Y una variable que eh, los gobiernos no les gusta ponerle en la mano, al consumo de venganza y a la inversión de venganza. ¿Qué significa esto de consumo de venganza, inversión de venganza? Que los agentes económicos, los consumidores, que estaban, digamos, eh, eh, estaban... Encerrado. Encerrado, para usar una palabra coloquial, pero andaba buscando la palabra en confinamiento. Estábamos en confinamiento por el tema del COVID, el tema pandemia. Medidas que se tomaron en todo el mundo, no solamente en la República Dominicana y que nosotros no cuestionamos. Ahora, ese confinamiento hizo que las inversiones se contrajeran, el consumo tam hiciera lo propio. Entonces, ¿qué pasa luego de la, aper, de la reapertura en el mundo y en la economía dominicana? Que la gente salió a consumir y a invertir. No solamente lo que dejó de consumir y lo dejó de invertir, sino también lo que correspondía en ese año. Y lo hizo con ganas. Lo hizo en el buen dominicano con gusto. Y ahí viene la, la palabra de venganza, consumo de venganza, inversión de venganza. ¿Quién de nosotros no se fue al interior del país a un resort? El que pudo se fue a un, a un viaje al exterior, o se fue al cine, o se fue a un restaurante, simple y llanamente por, por decir que yo tengo mucho tiempo en mi casa encerrado. Mm. Eso es una respuesta de venganza. Entonces, esa respuesta de venganza es la que hizo que se produjera ese rebote estadístico del año 2021, en la que unido a la caída de la economía en el 2020, la base de comparación es pequeña, es baja y por lo tanto eh, el resultado del 2022 se ve grande, de ahí lo del rebote estadístico. Luego en el 2022, que la economía crece en alrededor de 4.9%, es el crecimiento que se pone en sintonía con la capacidad potencial de la economía dominicana. La capacidad potencial de la economía dominicana dice que, debe, que podemos crecer, que estamos en capacidad de crecer en, en alrededor de 5.5%. Por lo tanto, estaría dentro del de rango, ¿no? Eh, un poco por, hacia la baja, pero estaría en el rango del comportamiento previsible de una economía, contrario a lo que está ocurriendo ahora en el año 2023. Que estaríamos eh, teniendo un desempeño entre un 2.5, 2.7%, que estaría por debajo de los años anteriores, pero también estaríamos por debajo del crecimiento potencial. De manera que, haciendo un balance de lo que es el 2023 y haciendo un balance de la economía eh, dominicana, usted sabe que uno puede decir, sin pocos riesgos, la equivocación, que el año 2023, en materia económica, es el peor año de los últimos 14 Se dice que, bueno, básicamente el, el, el país se apoyó de la política monetaria para crecer. Y, pero que al mismo tiempo se, se le pasó la mano a, a, al Banco Central y eso provocó una inflación eh, que de alguna manera le ha sido un poquito difícil de controlar. Hay otros que dicen que que es una inflación importada, el impacto de, de, de la inflación internacional. ¿Es así o hay una combinación de ambas? ¿Qué es lo que está pasando? Mira, a mí no me ¿Qué pare... fue lo que pasó? A mí no me parece que a ellos se les, la ma... se les fue la mano. A mí lo que me parece fue que ellos tuvieron una reacción tardía. Es decir, eh, todas las políticas monetarias del mundo fueron de carácter expansivo. Por lo tanto, contracíclica, contra ¿no? Una economía claro, que claro, caía, claro, entonces claro. se expandió el gasto público, se expandió la emisión monetaria, la masa monetaria, creció una fórmula no eh, criticable para poder contener el tema de la caída abrupta claro, de claro. todos los indicadores económicos. Por lo tanto, yo la valoro, la valoro como positiva. Ahora, ¿dónde estuvo el, el problema? En la reacción tardía. El Banco Central no fue capaz de retirar en forma gradual el exceso de liquidez que había en la economía, no ajustó el tipo de cambio, perdón, la tasa de interés en forma oportuna, sino que esperó mucho tiempo y eso le hizo daño entonces al tema inflacionario. Ahí estaban las presiones inflacionarias presentes, locales, no internacionales. Es verdad que el tema internacional también influyó, pero esas razones que te estoy describiendo, que son de carácter local, Influyeron en el tema de los precios que, eh, que hemos analizado en este mismo programa y en otros programas eh, también. Entonces, esta reacción tardía de la postura monetaria es la que lleva a que esta gestión eh, en el ámbito monetario haya fracasado. ¿Por qué ha fracasado? ¿Cómo es que se mide el éxito de, un banco, de una gestión de un banco central que tiene como. Eh, Principal objetivo: control el control de la inflación, el, 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 la estabilidad de los precios, el, el control de la inflación. ¿Y qué pasó en el año 2020? Inflación de 5.5, superior al 4% de la meta. ¿Qué pasó en el año 2021? Inflación de 8, y algo, mucho más, el doble de la, de la meta de inflación. ¿Qué pasó con la inflación del 2022? 7.8, casi el doble de, de la meta de inflación. ¿Y qué está pasando ahora en el 2023? Ahora en noviembre es que viene a coincidir con la meta de inflación de un 4%, pero esa es la inflación general, la de la comida es de un 7%, la subyacente es de 4.4%, este, eh, de manera que eh, las autoridades se han quemado, porque en, en más de tres años no han podido tener un control eh, de la inflación por su reacción tardía. Reitero. ¿En qué ha fallado en materia fiscal el gobierno? Oh, pero eh, en primer lugar por tener un, un gasto público de baja calidad. Y cuando hablamos de baja calidad, estoy enfatizando en el hecho de que el gobierno apenas gasta 12 pesos de cada 100 pesos que le entra en gasto de capital. Y eso es una, un gasto público de baja calidad porque cuando usted invierte poco, cuando usted gasta poco en gasto de capital, está, no está aportando a la riqueza de la nación, al aumento de la capacidad productiva. Y por otro lado, ahora en este cierre del año 2023, el gasto social va a ser de alrededor de 42 y como mucho 43%. De, cuando en año precedente a la ¿Y es que casi 20 en años precedentes al 2020, 2018, 2019 y más hacia atrás, el gasto social era de alrededor de 46 y hasta 47%. Es decir, de cada 46, de cada 100 pesos, 46 o 47 se gastaban en gasto social. ¿En qué destinan entonces el gasto? En gasto en publicidad para este año 2020. Este 23 tiene presupuestado alrededor de 10 mil millones de pesos, ha gastado ya más de 7 mil millones de pesos en los primeros 11 meses y unos días de, de diciembre, eh, también al hecho de que eh, destina, está destinando mucho gasto al servicio de la deuda. Y ese incremento del servicio de la deuda se debe a la política de endeudamiento público que viene haciendo este gobierno, que es el más alto de la historia económica dominicana. Hoy día, el saldo de la deuda pública ronda los 55 mil millones de dólares, la del sector público no financiero, es decir, el gobierno central, que excluye el Banco Central y otras entidades. ¿Usted sabe qué va a ocasionar? este monto del saldo de la deuda que debemos hoy día, que el nuevo gobierno que nos va a tocar a nosotros administrar, la del presidente Leonel Fernández, la Fuerza del Pueblo y todo su equipo económico, va a tener que pagar alrededor de 35 mil millones de dólares en los próximos cuatro años, 2024, 2028. Una cifra como para respetarla con la desventaja en ese respeto. De que eso significa que le va a quitar capacidad de gasto al gobierno para gastarlo en cosas que el país espera, ¿no? Eh, obras de capacidad reproductiva, gasto social, especialmente en salud, que está totalmente degradada en la República Dominicana. Eh, ¿Qué implica? Cómo, ¿Cómo es que el gobierno ha tenido. Eh... Un presupuesto tan alto, primera vez que yo llego un millón, que ha recibido tanto dinero en empréstitos, en, en y no se ve como, no se ven obras de importancia. ¿Qué, qué implicaciones tiene esto de que no, yo, yo, yo no sé, cómo que siento que se ha fumado? ¿Qué es lo que ha pasado? Mira, este es el gobierno que más ha gastado en la historia de la República Dominicana. Cuando termine de gobernar, agosto. El, el 16 de agosto a las 10 de la mañana, que termina el mandato presidencial del señor Luis Abinader, este gobierno mm, habría eh, o habrá gastado alrededor de 4.6 billones de pesos. Pero eso fue porque tuvo que hacer gastos extraordinarios, extraordinarios, quizás por la pandemia, situaciones que han surgido como consecuencia de este panorama que usted ha, ha presentado. O es que no han sabido ejecutar adecuadamente. ¿Cuál mira, mira, en el 2020 se explica, en el 2021 se explica que el gasto público se comportara de manera expansiva. Reitero que yo tal vez hubiera tomado igual, igual, parecidas medidas, ¿no? En términos de lo que es la política expansiva fiscal y también monetaria. Ahora, luego, 2022, 2023, el gasto público debió de retomar su senda de, de, de comportamiento normal. Pero en el día de hoy, el presidente dijo, precisamente hoy. Que el gasto de capital fue de 80, del 85%, no es tan bajito. Bueno, pero el 85% de qué? Te un ga en gasto de capital. No, 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 no. Eh, ¿Será que de lo que ellos se programaron a ejecutar, han, han, han ejecutado el 85%? Yo afirmo aquí, de manera categórica, que el gobierno dominicano en este año 2023 va a terminar... Ejecutando do, del total del gasto público alrededor de 12%, 12.5% en el mejor de los casos. Vamos a la pausa y a la vuelta volvemos con más en e Bien, seguimos en EN Meridiano esta interesante entrevista con el economista Ivan de Cortiña, miembro del equipo económico de la Fuerza del Pueblo. Luego que usted me hace todas estas preguntas, yo le pregunto. ¿Qué de diferente tuvo en materia económica el presidente Leonel Fernández? ¿Y por qué yo debo de preferir votar por él ahora en las elecciones de 2024 para sustituir a Luis Abinader? Mira, la diferencia es sustantiva. En primer lugar, crecimiento económico con estabilidad. Aquí hemos tenido algunos años con crecimiento económico, pero con incremento de precios. Y nosotros tuvimos siempre crecimiento económico con estabilidad en los precios. Es una diferencia sustantiva. La otra diferencia sustantiva es que el gasto de capital en los gobiernos de Leonel era muy superior al actual. Por eso el país fue sembrado de obras que hoy día los ciudadanos podemos disfrutar, obras de infraestructura. Por ejemplo, el hecho de poder ir desde Santo Domingo hasta Punta Cana por la Autovía del Este y los pasos de desniveles y la circunvalación de, de, de San Pedro y otras, eh, eh, otros puntos de la geografía nacional eh, marcan una notoria diferencia con este gobierno que no tiene obras que exhibir, salvo algunas que le ha dado continuidad, como la línea del metro que es una obra que es de continuación, justo de la visión de desarrollo del presidente Leonel Fernández, de manera que la diferencia es, es totalmente distinta ¿no? en el manejo de la economía. Y eso que le damos, como dije al principio, la crisis más grande que ha tenido el país en materia económica que fue en el año 2004. Miren, hay, si se quiere, una campaña negativa que yo diría que es sucia, eh, hablando de ciertos contratos que firmó Leonel Fernández, por ejemplo. El presidente satanizó el contrato de Arrodón. También se habla de la capitalización, que dicen que fue privatización. Eh, eh, y otras, eh, otras, eh, el, el contrato de la Barrigol. Yo le pregunto, ¿ciertamente ahí eh, hubo algún manejo oscuro en, en todos esos contrato y todo ese eh, movimiento económico que hizo el presidente Fernández? Mira, si el contrato con Herodón hubiera sido oscuro o fuera satánico, se lo hubiese quitado a la empresa que, te, que está, que es la misma, con la que se ha este, extendido eh, con la nueva, eh, digamos, eh, reformulación del contrato, en la que se han cambiado solamente los términos financieros, en la que este gobierno se estaría eh, aprovechando. De forma anticipada, de alrededor de 780, 780 dólares, millones de dólares ¿no? en los próximos seis meses, eh, dejando al descubierto sin, 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 sin masa, eh, dejándole solo los huesos a los próximos gobiernos, al que nos va a tocar a nosotros dirigir a partir de agosto del año 2024. Y con respecto al tema de la eh, denominada privatización por. Eh, este, gente que hace ruido, no hubo tal este, privatización, privatización, lo que hubo fue capitalización, es decir, se le inyectaron recursos eh, que requerían empresas que o estaban totalmente cerra, cerradas, operaban con pérdidas o solamente estaba la marca, el nombre. Y entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, que ahora eh, eh, el Estado Dominicano, que sigue siendo dueño de las empresas, la actitud titularidad de las empresas sigue siendo estatal, ¿qué, qué pasa ahora que con el Estado Dominicano que recibe beneficios? Beneficios eh, 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 cada vez más crecientes. Cuando antes no recibía ningún beneficio, más bien el, el gobierno dominicano entraba en. Eh, un verdadero en lo, problema fiscal. Sí, porque tenía que subsidiar a las empresas, a Corde y otras empresas, ¿no? Que, que el grupo Corde, ¿no? Que agrupaba las empresas de manera que fue un modelo exitoso, el de la capitalización. El pueblo dominicano sigue siendo dueño de, de sus empresas, solo que la administra el sector privado. Por ejemplo, hay eh, crítica. Con el aspecto de cómo fue la capitalización del sector eléctrico. Y también el, el, el contrato de la Barrigol, que en una ocasión de Medina dijo que fue 97-3. Eso fue así. Fue este, el, mismo tema, el mismo tema impositivo. Eh, lo que han hecho fue que les eh, 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 anticiparon pago de impuestos y lo, 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 lo trajeron a menos tiempo y hacen eh, la apariencia de que han hecho una eh, renegociación a favor de la población dominicana. No, lo que fue a favor del gobierno que administraba la cosa. Para pública. manar uno, y, un dinero de manera anticipada. Por supuesto. Y ese es el único beneficio para ellos, para quienes administraron esa nueva eh, forma de hacer el, la cosa pública. El tiempo se nos agota, no quiero dejar de hablar de la parte política, ya político-electoral. Precisamente en el día de hoy yo estuve escuchando... Eh, por eso le hago la pregunta, porque tengo la, las declaraciones frescas del presidente de la República. Le, le preguntaron sobre el tema de su posicionamiento electoral. Y él dice que tiene unas siete encuestas. Y él oscila en, entre esas siete encuestas entre un 57 y un 62%. ¿Está también posicionado el presidente de la República? Mira, ese es un mito que están construyendo. Y digo que es un mito que están construyendo porque ni las encuestas de algunos medios de comunicación más o menos contaminadas le dan ese posicionamiento. Por ejemplo, la Greenberg, que es la más reciente, una empresa de niveles de, de, de prestigio, lo coloca con un 44%, frente a un 47% de la oposición. Por lo tanto,. Eh, es un número que dista mucho de este que usted acaba de indicar. Pero además, cuando el presidente Luis Abinader era candidato en el año 2020, que tenía todo el brillo del mundo, porque nadie podía cuestionarle nada, ¿no? porque no había sido funcionario público de nivel, mucho menos de presidente de la República. ¿Cuánto sacó el presidente Abinader en las elecciones del 2020 cuando todo estaba a su favor? Todo, porque hasta la oposición estaba fragmentada sacó 52%. Es más, Abinader sacó menos votos que Lionel en el año 2008. Abinader sacó 2.150.000 votos y Lionel Fernández sacó en el 2008 2.199.000. Lo que significa que ese 52% en la época de oro de Luis Abinader no puede traducirse ahora en un 57% y mucho menos un 61 o 62% cuando ha sido un gobierno que ha venido de fracaso en fracaso, de desacierto en desacierto, de incompetencia en incompetencia, de incumplir e incumplir, de falta de gestión por todos lados, de recular con medidas que han tomado, con retroceso, con alta inflación, con una economía que colapsó, con menos dinero en los bolsillos en manos de la persona, en fin, con un cambio sin menudo. ¿Es posible que en un escenario como ese, de un cambio sin menudo, el presidente actual pueda tener un mejor posicionamiento que en el año 2022? Bueno, yo creo que solamente en las mentes que están tratando de construir mitos cabe esa posibilidad. Es un mito que está construyendo la oposición cuando habla de que, por ejemplo, los servicios, todos están colapsando. Bueno, no es mito porque, bueno, solamente habría que preguntarle a cualquier ciudadano que haya tenido la necesidad de renovar un pasaporte o de sacar uno. Yo, yo, ninguno de ellos te podrá decir, no pasé ningún trabajo, obtuve mi documento más fácil que antes. Nadie puede decir eso en la República Dominicana. Luego, si usted lo traslada al sistema 911, el que ha utilizado los servicios 911 no puede decir, no puede afirmar, aunque quiera que el servicio del 911 es mejor ahora que en el pasado. No podrá decirlo nunca. ¿no? Y, este, y no decir con los apagones que de nuevo han vuelto a la República Dominicana, ¿eh? exceptuando la parte de la burbuja que se mantiene con un servicio eh, razonable. Igual el servicio de la recogida de basura, aunque ya no le compete al gobierno central, sino en este caso al ayuntamiento del Distrito Nacional. Que es donde estamos ubicados. Solamente la recogida de la basura es exitosa, es relativamente buena, en el polígono central, donde viven los popis, donde vive la clase media, donde viven los huauauauá, lo que hay es mucha basura y mucha inmundicia. Entonces, eh, eso no es un mito, Esos son hechos ciertos. Los servicios públicos se han degradado en la República Dominicana. Entonces, de acuerdo a los estudios que tiene la fuerza del pueblo, ¿cómo es que está la cosa? Le, el señor Luis Abinader ronda entre un 41 y un 44%. Leonel Fernández ronda entre un 34 y un 37%. Y este el, el, Ab, eh, Abel Martínez. Eh, se mueve entre un 13 y un 17%. Así que andan las cosas. Así que andan las cosas al día de hoy. La oposición unida no cabe la posibilidad de que el presidente de la República pueda reelegirse y eso que había negado eh, y había satanizado la reelección presidencial. ¿Qué va a pasar ahora en febrero? Que la oposición de todas maneras gana. Gana porque... En primer lugar, va a sacar más alcalde de lo que tienen ahora. Y gana porque en lugares emblemáticos, donde hoy gobierna el PRM, va a ganar la oposición dominicana. Y naturalmente, hay un buen precedente ahora mismo: las elecciones en el Colegio de Abogados. La oposición ganó. Y finalmente, ¿hay confianza de parte y parte de que si hay una segunda vuelta, el que no clasifique va a apoyar al que clasifique? Mira, yo soy partidario, Edmundo, y esto aquí estoy hablando a título personal, yo soy partidario de que esto se defina antes de la primera vuelta, de que se llegue a un entendimiento en donde el candidato presidencial le encabece, quien encabeza la oposición dominicana, que es Leonel Fernández, y que este, la candidatura vice vicepresidencial se le ceda ¿eh? al Partido de la Liberación Dominicana, que hoy día en el posicionamiento se encuentra en tercer lugar. Muchas gracias. Excelente, como siempre. Yo aquí cogí una clase. Ay Dios, caramba. <laughs> Yo muy complacido de que me dé la oportunidad ahora en este cierre de año. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Pues nos vemos en la próxima entrega de EN Meridian.